primer lugar, agradecer al Gobierno de Canarias que haya tenido la idea de que esta originalísima y, en mi opinión, muy acertada campaña empiece y termine en Madrid. Como madrileños queremos agradecerse. Y es que los españoles nos sentimos muy orgullosos del éxito de las Islas Canarias como destino turístico y apreciamos sus increíbles atractivos paisajísticos, culturales y, hay que decir la verdad, sobre todo climáticos. También el turismo es aquí fuente de empleo, de riqueza y de prosperidad fundamental para nosotros. Aquí en Madrid el turismo genera 200.000 puestos de trabajo, representa el 7% del Producto Interior Bruto y aporta más de 12.000 millones de euros. El año pasado recibimos en Madrid casi 9 millones de turistas. Y, señoras y señores, en esta labor que todas las comunidades autónomas llevamos a cabo de mejorar la imagen de España como destino turístico, creo que es una responsabilidad de las administraciones públicas, desde luego, pero también de todos los ciudadanos. Y sin duda que esta campaña que ha emprendido el Gobierno de Canarias es extraordinariamente positiva desde todos los puntos de vista. Para promocionar un destino turístico, nada mejor que el cariño y la admiración que sienten por su tierra quienes tienen la suerte, como vosotros, de disfrutarla todo el año. Por lo tanto, muchísima suerte a todos, que lo paséis muy bien y muchísimas gracias por haber elegido Madrid como origen y destino de esta campaña. Gracias a todos.